Bueno, para mí fue una gran satisfacción como intendente de Montevideo participar en la creación misma de la comisión de Birrodado hace ya unos pocos años atrás, unos 3 años atrás. La verdad es que desde el comienzo de nuestra actuación en el municipio de Montevideo, comenzamos esta actuación en 1995 hasta 2005 prácticamente, durante dos periodos en que estuvimos al frente del equipo de gobierno municipal de la capital de Uruguay. Y tempranamente nos dimos cuenta que había que impulsar alguna forma de complementar el tránsito automotor con otras posibilidades que la gente reclamaba, sobre todo en una población que se ha visto muy disminuida en sus posibilidades económicas por opciones que hicieron administraciones anteriores. Mucha gente percibió que era imprescindible para la economía familiar recurrir ya no al transporte colectivo de pasajeros, sino a la utilización de una bicicleta como elemento relativamente barato, bastante eficaz, más allá de que le exige al trabajador para llegar cotidianamente a su trabajo un esfuerzo personal. Pero esto requería, claro, está un equipamiento específico de la propia ciudad, y es interesante señalar que antes mismo de que se creara esta comisión, ya en una zona popular del norte de Montevideo, en la zona de Piedras Blancas, y concretamente en una vía, yo diría, neurálgica de circulación, zona de trabajadores, se complementó una importante vía llamada Villa Grande, luego con el nombre de José Beloni en Piedras Blancas, se complementó esa troncal circulatoria con ciclovías apropiadas para que pudieran hacer uso de ella los trabajadores que cotidianamente se desplazan desde sus viviendas hacia sus trabajos. Creo que esta es una muy buena opción, porque la bicicleta, digamos, hace uso de un espacio muy acotado en relación al vehículo automotor, y por otra parte contamina poco, mejor dicho, prácticamente no contamina nada. Realmente es una buena opción desde el punto de vista funcional para dar atención a la gente que lo necesita desde el punto de vista económico, y además es económico porque requiere poco equipamiento municipal vial y poco espacio de estacionamiento, obviamente. Por otra parte, es económicamente importante por una economía ambiental, porque no genera contaminación en un país, por otra parte, que, digamos, la energía proveniente de los hidrocarburos es particularmente cara. El Uruguay no tiene, hasta ahora, no ha detectado una sola gota de petróleo. Y, por otra parte, tengamos en cuenta que la bicicleta sirve no solamente como medio utilitario para los trabajadores, sino también redunda en beneficio desde el punto de vista de la salud, para evitar la inercia que puede llegar a dominar a nuestros conciudadanos, y es un muy buen, así como caminar es bueno para la salud, también la bicicleta es un ejercicio útil para que puedan ejercitarse a través de la utilización este vehículo muchos de nuestros compatriotas. Además, tengamos en cuenta que la bicicleta permite la utilización plena del uso y goce de un paisaje atractivo. Es por eso que se localizó, por razones de salud y por razones de esparcimiento, se instrumentó también la canalización de vías apropiadas para las bicicletas en áreas muy privilegiadas de la ciudad desde el punto de vista del paisaje, como en toda la costanera que va desde el Parque Rodó, tradicional parque de gran afluencia popular, transitando por la zona llamada de Punta Carleta hasta prácticamente Trujillo, próxima a la playa de Positos. También
se utilizaron con la creación de nuevos parques durante nuestra administración, particularmente aquellos que permitieron mejorar sustantivamente las condiciones ambientales de los arroyos interiores, y me estoy refiriendo fundamentalmente al arroyo Miguelete, permitió el trazado de líneas de bicicletas, de ciclovías al borde de este arroyo que atraviesa de norte a sur la estructura urbana de la capital uruguaya. Es algo que realmente fue una gran, creo yo que fue una muy buena experiencia, y que seguramente se seguirá ampliando con nuevas propuestas de esta nueva administración de Montevideo. De veras que creo que esto no solamente es una oportunidad para sacar partido desde el punto de vista económico, ambiental, de esparcimiento y de salud, sino de atender específicamente a los reclamos, a las demandas de los propios ciudadanos, que también han percibido que esta opción es una opción muy favorable para la mayoría de nuestros compatriotas. Bueno, yo no hice mención al costo que significa trazar, generar, concretar los equipamientos adecuados para que el ciclista pueda transitar con cierto grado de seguridad, porque vamos a decir la verdad, la bicicleta también se ha transformado cuando es conducida por gente insuficientemente cuidadosa y a veces conducida por gente que ha tenido, que no respeta las normas vigentes en materia circulatoria, también en un peligro potencial para aquel que la utiliza. Normalmente, frente a cualquier accidente de tránsito, la persona que resulta vulnerada en primer término es el ciclista, así como también el motociclista, en los choques que se puedan producir entre un vehículo automotor de cuatro ruedas y un rodado de dos ruedas, sea una moto o una bicicleta. Y yo creo que ahí es imprescindible que la administración, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, pueda proporcionarle al ciclista, en primer lugar, todas las todos los elementos de que estén a su alcance para promover la educación adecuada y adoptar todas las medidas de prevención para que el ciclista transite con las máximas posibilidades de seguridad. Eso requiere, por ejemplo, también proporcionar de pronto hasta gratuitamente aquellos elementos que, como ojos de gato o todo lo que signifique el poder detectar la presencia de una bicicleta y correspondiente la persona que la utilizan, sobre todo durante la noche. Los ciclistas muy a menudo no saben el peligro que corren cuando piensan que un automovilista que circula a mayor velocidad que ellos, y no siempre lo perciben con la suficiente rapidez como para evitar un posible accidente. Esto desde luego se produce cuando no hay sendas específicamente señaladas para que el ciclista tenga el dominio absoluto de esa zona predeterminada. Eso implica también costos para la administración municipal. Pero yo creo que son costos perfectamente compatibles con las ventajas que se puede llegar a tener con el fomento de este modo de circular a través de bicicletas. Y yo creo que la conciencia pública y la conciencia pública en materia del público y pública también en materia de gobiernos municipales o nacionales seguramente habrán de llevar a que más y más apuestas a sendas específicamente utilizadas por ciclistas sean aquellas que se vayan favoreciendo en distintas zonas de la ciudad. Recordemos también que Montevideo no es de las ciudades que tenga un importante número de vías circulatorias suficientemente anchas como para establecer con claridad diferenciaciones de utilización, pongamos por caso, vehículos de transporte colectivo de pasajeros, por otra parte, y de pronto taxis,
por otra parte, zonas específicamente destinadas al vehículo automotor a nivel individual, y por otra parte, sendas peatonales y sendas de bicicletas. No siempre es fácil contar con las vías apropiadas para que esta diversidad circulatoria que asegure la mayor seguridad de peatones, de ciclistas y del resto de los que transitan por las vías públicas, arribe a la mejor solución posible. Pero vale la pena inquietarse y estudiar. Estoy seguro que los técnicos actualmente están en eso, tratando de estudiar con el mayor rigor y buscar las alternativas que sean compatibles con las economías de la administración municipal y nacional, y compatibles también con el deseo de la gente a obtener más diversificadas opciones de circulación dentro de su ciudad, y que verdaderamente el ciudadano se sienta verdaderamente como protagonista de su propio entorno colectivo.